There's been a lot of conversation this year about how to encourage more women to be in film or get more women into the conversation. And I just have to say that we don't have to encourage women. There are lots of women making films and who want to make films. Really, what women need is just the job. Just give them the freaking job. Hola a todas y todos, bienvenidos a una temporada más de Vecine. Como ya lo saben, en este magazine estamos obsesionados con la producción audiovisual. Se ha hablado de cine, fotografía, sonido, dirección, arte, postproducción, pero sentimos que algo falta. Y no, no nos referimos a los temas particularmente, sino a la perspectiva de quien escribe, produce, narra, escucha, observa y vive la historia. Gracias al arte del cine, hemos podido seguir el trabajo de directores que nos han hecho vibrar con sus historias. Pero poco hemos reconocido el trabajo y talento de mujeres que, a pesar del contexto que las rodeaba, lograron deslumbrarnos con sus historias y abrirse paso en un campo que es aún liderado por hombres. Por eso, hemos decidido dedicar esta temporada especialmente a todas esas almas rebeldes y valientes, mujeres que fueron, son y serán parte de la lucha contra la desigualdad de género. Todo proyecto cinematográfico comienza con una idea, y la escritura es el medio para concebirla. El guión marca el camino de la trama, y el director es quien a veces lo escribe y otras lo sigue y lo interpreta. Es la base donde todo empieza. En este capítulo le echaremos un vistazo al guión y la dirección desde la mirada de la mujer. Pues digamos, tanto para escribir dramaturgia como para escribir documentos de audiovisuales o lo que sea. Mira, lo que creo que a mí me inspira y que es totalmente importante es que hablemos del país que otros no nos cuentan. Nosotros venimos instalados desde las narrativas que tiene los medios masivos de comunicación, que son además los medios que tienen el poder y que manipulan de sobremanera una comunidad que tiene y que dista de polaridad, que tenemos eso en inmiscuida en nuestras raíces. Entonces, yo escribo sobre el anónimo al que a nadie le importa, escribo sobre apoyando la memoria histórica, nosotros los generadores de historias, tanto en el documental, en el audiovisual, en el teatro, en donde sea, tenemos que hablar del país que hay que reflejar para las nuevas generaciones. Una infancia que pudo crecer maravillosamente entre esas bondades que tenía, por ejemplo, el pueblo del Salado, para que crezca gente resentida, pelados que tienen miedo y que tienen mucha rabia porque crecieron en un territorio siempre amenazado. La obra habla desde la visión de lo que, desde el punto de vista de los paramilitares. Creo que el cine, pues, de hecho, por mujeres en Colombia es muy, pues hay tanto poquitas, pero también al mismo tiempo es muy diverso. Pero sí siento como el cine hecho por mujeres mucho más intuitivo, más como a mirar el detalle, más sensible, más que no tiene una sola como fijación por algo, sino que es un poco más amplio, más incluyente. Lo magnífico que hace el cine es que mis sueños, esa cosa que es íntimo mía, cuando lo escribo lo pongo en imágenes, pues básicamente se los comparto a los otros y lo pongo en una pantalla para que gente completamente extraña a mí se contagie de mis mismos ideales y de mis mismas metas.
toda la vida. Mujeres guionistas han existido toda la vida. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que somos minoría en el mercado, ¿no? Y esto aplica tanto para las mujeres como para la población afro. Somos minoría en el mercado. Entonces, cuando tú tienes una minoría, te toca establecer una política preferencial basada en la diferencia que permita que esa minoría tenga la misma posibilidad en equidad, no es en igualdad, la misma posibilidad en equidad para tener pantalla, para ser visto. El guión hace posible la realización de la narrativa. Permite al equipo técnico entrar al corazón de la historia. Define personajes, el bueno, el malo, pero también el héroe y en ocasiones la damisela en peligro, connotaciones que pueden marcar a hombres y mujeres con determinada característica, y no solo a través de una pantalla. En un principio, con las primeras obras audiovisuales, a la mujer se le atribuían personajes como amas de casa, esposas, amantes, madres, pero muy rara vez jefas, empresarias, guerreras o simplemente libres. Esto, con o sin intención, ha condicionado una estigmatización de la mujer en la sociedad. Hay una cosa que es clarísima, los comportamientos se cambian, pero se cambian con referentes. ¿Y dónde están los referentes ahora? En el audiovisual. Entonces, es obligatorio que podamos contar las historias desde nuestro punto de vista para que podamos estar todos y todas juntos trabajando en esto. No obstante, los tiempos están cambiando. La participación de minorías, no solo mujeres, sino comunidades afro, LGTBIQ y demás, ha aumentado notoriamente en el contenido audiovisual actual, y los roles que plantean nuevos guionistas son más diversos e incluyentes. Antes eran como muy poquitas, ahora hay un montón de mujeres haciendo cine, lo cual es muy chévere, pues porque son cineastas además muy, muy buenas y muy reconocidas. Las mujeres hablamos desde la cotidianidad, pillas, desde la inmensidad de la simpleza, de la sencillez. Entonces nos enfrentamos frente a un patriarcado muy jodido, desde el espectador hasta el compañero, o sea, mamita, usted el patriarcado lo tiene hasta durmiendo al lado, entonces, ¿qué le va a hacer? De la dirección no habían directores mujeres, sino eran puros directores hombres los que nos ponían como maestros, entonces yo creo que eso también, sin quererlo, nos va generando un ruidecillo ahí en el inconsciente, que lo normalizamos, y entonces también nosotras mismas naturalizamos la diferencia entre los géneros. Entonces eso es muy importante, como que nosotros como mujeres seamos conscientes de que somos mujeres y que al ser mujeres no tenemos que comportarnos ni siquiera medianamente cerca a cómo se comportan los hombres. Sí, digamos que las películas que más figuran son las del género masculino. Nosotras mismas replicamos modelos patriarcales, modelos en el ejercicio del poder en el set, por ejemplo, en la forma en que contamos las historias, por ejemplo. Nosotras formamos parte del mundo, no estamos sustraídas de él. Entonces, sí es importante que revisemos permanentemente, que tengamos como un tercer ojo siempre abierto a construir. Es innegable que la mujer cada vez está ganando más espacios y participación en todas las actividades humanas, especialmente en el arte, satisfaciendo una deuda histórica con la feminidad. En el caso del cine, la mujer ha pasado de actriz, maquilladora o encargada de vestuario a directora, guionista, productora, y también ha incrementado su incursión en aspectos técnicos como cámara, edición, fotografía y sonido. Pero estos avances inclusivos no hubieran sido posibles sin esas mujeres visionarias que hicieron historia en el mundo audiovisual.
Mujeres que querían ser guionistas, pioneras del cine y grandes desconocidas a las que les debemos lo que hoy somos y que nunca deberían ser olvidadas. A ellas les rendimos este homenaje. Esto que acabas de ver fue la primera película de ficción creada en la historia del cine. ¿Y sabías que fue dirigida por una mujer? Alice Guy Blanchet, directora, guionista, productora de origen francés, fue una pionera del séptimo arte, artista en todo el sentido de la palabra. Fue consciente desde el primer momento los alcances que podía llegar a tener este nuevo arte, así que quiso explorar. A lo largo de su filmografía realizó más de 900 películas. Fue la primera en usar el gramófono, los efectos especiales, la doble exposición del negativo, las técnicas de retoque, la cámara lenta y rápida y el movimiento hacia atrás. Alice descubrió con sus guiones la narrativa del cine. Exploró diversos géneros fílmicos, los cuales hicieron que sus historias llegaran a todo tipo de público. Además de esto, realizó la primera película protagonizada por negros. Fue consciente de usar el cine como un medio para expresarse, y lo logró. Tan pronto tuvo éxito, quisieron desbancarla de la productora, pues para la industria, una mujer no debería participar más allá del elenco actoral, y mucho menos estar en la dirección de toda una producción cinematográfica. Pero su trabajo y esfuerzo ya habían dejado una huella que era imposible de borrar. Así que los miembros del consejo, bajo una decisión unánime, la dejaron completamente a cargo. Sin embargo, las luchas de género para Alice no acababan aún. Cuando se separó de su esposo, los libros de historia del cine redujeron sus méritos a secretaria o posible amante de Gaumont, quien fue su jefe por poco tiempo en una tienda de fotografía. También adjudicaron el mérito de sus películas a sus directores de fotografía. En 1913 escribió Women's Planes in Photoplay Production, en donde denunció la exclusión que estaban teniendo las mujeres guionistas en el mundo del cine, a pesar de ser las reinas de los sentimientos y, por tanto, de la emoción del cine. El cine, siempre dicen, refleja la vida, pues entonces, como nosotros como sociedad hemos normalizado un montón de conductas absolutamente patriarcales, pues el cine la refleja y a veces en los sets también se refleja. Entonces creo que nosotros como mujeres tenemos que empoderarnos y aplicar esto de la sororidad. La primera cineasta colombiana que se llama Gabriela Samper empezó a hacer obras en los años 60. Después, bueno, todo este legado de Marta Rodríguez, Patricia Restrepo, directoras que trabajaron como durante el año 60, el 80. Que el espectador en Colombia necesita ir a otras historias, a que se dé cuenta que Bogotá está contada desde muchas orillas, que nosotras las mujeres, pero además todos los realizadores y realizadoras en este país, estamos hablando de lo que nos duele y lo que nos ha transformado, que por eso el espectador lo necesitamos aquí, que ellos hacen posible el oficio de nosotras y de nosotros como hacedores de la ficción. Para nadie es un secreto que el cargo a la dirección cinematográfica es notoriamente liderado por hombres. La industria del cine todavía muy lejos de alcanzar la representación diversa e incluyente. Pero para salir de dudas, aquí en Magazine Vecine nos preguntamos ¿cómo ha sido la presencia de mujeres cineastas en Hollywood? Ahí les va el dato. Catherine Bigelow con The Hurt Locker en 2018 y Chloe Zhao con Nomadland en 2020
han sido las únicas mujeres premiadas con el Oscar a la mejor dirección en toda la historia de las distinciones de la Academia de Hollywood. A su lado, solo 4 directoras más han sido nominadas en esta misma categoría. Lina Wertmüller con Pascualino se te Velletse en 1975. Jane Campion con The Piano en 1993. Sofía Coppola con Lost in Translation en 2003 y Greta Gerwig con Lady Bird en 2017. El director o directora es la persona que dirige la filmación de una película. Da instrucciones a los actores, decide la puesta de cámara, la puesta de escena, la cual se compone de actuación, fotografía, sonido, arte y montaje. Supervisa la ambientación y el vestuario de cada escena y todas las funciones necesarias para llevar a buen término el rodaje. Los directores de cine crean una visión general a través de la cual una película finalmente se realiza. Uno no dirige pensando, soy mujer, soy hombre, no. No, yo no creo eso, yo no, la verdad, no. No. Yo creo que hay que tener un carácter. Y cuando tú vas con carácter, no te pueden refutar. Si lo que estás diciendo tiene coherencia, tiene justificación, está sopesado en unos objetivos fundamentales, no tienen por qué. La dirección es hacer realidad los sueños. Y en este momento es ser guerrilleros de sueños. De las películas que yo recuerdo así como... ¡Wow! Me marcó, me tocó, me... ¡Pum! La película de ella, El Piano. Yo creo que cuando... A ver... Es más fácil que te acepten siendo mediocre cuando eres hombre. Pero cuando eres buena y mujer, no hay manera de parar eso. No hay manera. Lo primero es creernos, o sea, de empezar a ser conscientes de nuestras capacidades y ser conscientes de nuestras virtudes bajo el parámetro o bajo el techito de lo que implica ser mujer. Bueno, pues digamos que aquí para el teatro pues tiene que ampliarse el gesto porque pues buscas llegar hasta la última persona que está ya en la última grada, en la última silla. Pues en el cine tienes la cámara aquí pegada y se pueden lograr como otros puntos de expresivos. Dirección cinematográfica, dirección teatral, cualquiera de las direcciones en las que tengas la oportunidad de estar. Primero describo que de ser director de cualquier cosa artística, de materiales artísticos, creo que es una oportunidad, es un honor. Primero. Y segundo, creo que dirigir el secreto es saber tener muy claro qué quieres y sacar lo mejor, y tener un ojo muy bello para sacar lo mejor del actor que tienes, de la persona que está al otro lado, que necesita de tu directriz. Para finalizar este primer capítulo de la temporada 14, te queremos recomendar Retrato de una mujer en llamas, una hermosa película dirigida por Celine Sciamma. Es la historia de dos mujeres que rompen convenciones y se atreven a ser ellas mismas, ambientada en Francia a finales del siglo XVIII. Ese camino hacia el amor tiene dos aspectos. Cómo contarlo de una manera cronológica, paso a paso, con todas las herramientas que te proporciona el cine, la puesta en escena del tiempo que corre, la frustración, la espera, la reciprocidad. Contar qué es enamorarse también desde un punto de vista intelectual y luego contarlo desde la colaboración en la creación. Existe un diálogo permanente entre las dos voces, las dos miradas, la de quien observa y la de quien es observado.
En el transcurso de este capítulo pudimos recuperar diferentes puntos de vista de mujeres guionistas y directoras apasionadas por lo que hacen, conscientes de que la lucha por el reconocimiento de la mujer en el medio audiovisual continúa. No lo hagamos más difícil. Desde Magazine Vecine te invitamos a que te unas y seas parte de este cambio. Que debe haber más respeto, pero eso también se debe también a las formas de trabajo que existen, ¿no? Que son bien verticales. Creo que también hay que hacer un trabajo desde el feminismo para romper con eso y trabajar más colectivamente y respetuosamente. Pues son muchos más los hombres directores que a los que se les ha dado como esa ventana que a las mujeres. Yo creo que como mujeres tenemos que ser conscientes de que tenemos que liderar un cambio, que es un cambiecito que lleva un resto, o sea, el feminismo lleva siglo y tanto de existencia, y en ese siglo tanto de existencia es el único movimiento social que se ha mantenido y además que ha seguido conquistando derechos una y otra vez. Entonces lo único que no podemos hacer es claudicar, porque si claudicamos casi que podríamos perderlo ya ganado. Y lo segundo, y es que no necesitamos pensar en macro, en cambiar una multitud, sino que a veces cambiando de a una persona conseguimos más que cambiando la masa. Entonces eso también es muy importante. Digamos que una de mis mayores victorias es que mi socio en la productora, él es, también es docente universitario, y dentro de sus pensos de docencia universitaria ya ha empezado a presentar el cine de mujeres. Entonces digo, bueno, eso significa que todo lo que yo digo, pues por lo menos a alguien ya le está cambiando la postura y la forma de mirar, y eso me da impulsito para seguir adelante. Creo que tenemos que lograr, como que el mensaje sería eso, encontremos una mayor cercanía entre la sinceridad y la honestidad, que la honestidad no sea solo fachada y que la sinceridad no sea solamente el interior, lo que está dentro de mí, entonces allá se quedó escondido. Tratemos de lograr la coherencia entre lo interior y lo exterior, que podamos estar tranquilos porque estamos diciendo, haciendo y pensando lo que de verdad somos, ¿no? Y que nos olvidemos como de esta división entre hombres, mujeres, y tratemos de encontrar cuál es el nuevo ser humano que necesita el mundo, ¿no? El siglo cambió hace 20 años, 21, pero los cambios empezaron mucho antes y cada vez están siendo más urgentes. ¿Cómo nos estamos preparando para eso? Infortunadamente, la ficción no supera la realidad. Así que vengan a teatro, que vengan al cine, que vengan a ver lo que hacemos, que para ustedes nos debemos, para contarnos el país que la historia oficial no nos ha contado. Estamos en el lanzamiento del Portafolio Distrital de Estímulos para la Cultura 2020 y estamos en la Cinemateca de Bogotá. Son más de 16 mil millones de pesos en estímulos y, por supuesto, IDEARTE tiene un gran reto. Bueno, anualmente para el Portafolio Distrital de Estímulos, eso está publicado en la página de la Secretaría de Cultura, del Instituto Distrital de las Artes y en la nuestra. Esos estímulos generalmente salen como mes de febrero y marzo y son anuales. Y se tienden a cerrar como en junio del mismo año. Y para estos talleres que hacemos desde las áreas misionales, como que te acabo de mencionar, de formación de culturas queer, o los talleres que hace la Comisión Fílmica, tienes que estar muy pendiente de las redes sociales de la Cinemateca. La mayoría, si no todos, los espacios de formación de la Cinemateca que se hacen dentro de los proyectos misionales son de entrada libre. Generalmente aplican varias personas y toca estar como muy pendiente.